La reconocida periodista Ana Patricia Candiani, quien durante años formó parte de la familia Telemundo, asegura estar viva de milagro. Ella fue diagnosticada con COVID-19 y hace una seria advertencia. Es una amiga muy querida que me abrió su corazón desde su cuarto en el hospital y aquí su testimonio. Tengo COVID y generé neumonía y como ven, pues estoy aquí, hospitalizada. Esta ha sido la peor oscuridad que he pasado en mi vida. Por décadas, la periodista y autora de dos libros ha informado sobre los acontecimientos noticiosos más sobresalientes, pero nunca pensó ser la protagonista de la noticia, mucho menos de las estadísticas. Estoy totalmente vacunada. He sido muy juiciosa con el uso de mi mascarilla, pero hay un problema. Tengo una enfermedad inmunológica. Tengo artritis reumatoide. Y creo que ahí fue donde mi cuerpo me la cobró. No sé cuándo pasó porque me hice varias pruebas de COVID por diferentes razones. Empecé como con gripe, como con sinusitis. De hecho, tuve sinusitis. Sobre todo, viéndote tan joven, una mujer fuerte y vacunada además. La verdad es que a mí me costó mucho trabajo dar el paso ayer de grabar ese video porque siempre he sido muy privada en mi vida personal, pero precisamente como he escuchado a tanta gente que no se quiere vacunar, que no quiere usar mascarilla, que piensa que esto es una conspiración, que el gobierno nos quiere poner un chip, dije, señores, no, yo tengo que hacer algo, aunque me vea lo más espantosa que espero que me vean jamás en la vida los televidentes. Mi corazón está con toda la gente que ha perdido un ser querido y que no tuvo la misma oportunidad que yo de volver a ver a su familia y de volver a abrazarlos. Así que si una sola persona se puede salvar por mi mensaje, por eso lo hago. Por eso estoy en esta cámara, ante ti. Tú sabes que yo perdí a mi papi por esto, APC. Me llega muchísimo tu mensaje por esto mismo. Y estoy agradecida porque sabes que eres una persona que queremos muchísimo. Eres una gran amiga, excelente compañera. Y de verdad que gracias a Dios que te ha dado esa oportunidad, amiga. Sí, sí. Así es, la vida me dio esta nueva oportunidad. El universo me dio esta nueva oportunidad. ¿Sentiste que no la contabas? Lo sentí. Ese día en la mañana cuando soñé con mi hermano que murió por otras razones hace 6 años. Me desperté en la mañana y dije, me estoy muriendo. Para la gente que sigue escéptica de la vacuna y de repente se preguntan, bueno, Ana Patricia se vacunó y mira lo que le ha pasado, ¿qué les puedes decir? Pues mira, los doctores, los enfermeros, todos me han dicho que si no estuviera vacunada, no la hubiera hecho. No me evitó estar en el hospital, no me evitó la neumonía, pero me salvó. Ana Patricia, es una prueba más de por qué es tan importante vacunarnos contra el COVID-19. Ya lo decía ella misma, eso le salvó la vida. Y no solo a ella, sino a casi 140 mil personas en los Estados Unidos, según reveló un reciente estudio de la Universidad de Indiana. Por eso tan importante este mensaje. Recuerde que Telemundo, a través de la iniciativa Planifica tu Vacuna, puede proveerle más información sobre la vacunación. Y por supuesto, desde aquí también me sumo yo a mucha fuerza para Ana Patricia Candiani.